Promesas de Sanidad con Silvana Armentano. Salmo 91 explicado. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que estamos aquí conectados nuevamente en Promesas de Sanidad explicadas. Y estamos estudiando el Salmo 91 a profundidad para conocer más y más de las revelaciones que están escondidas en la palabra de Dios. Recuerda suscribirte ahí a mi canal, Tilín Tilín, y darle a la campanita. Y por favor, dale un like a esta video, no seas haragán. Vamos, te pido que ahí le des like al video y así lo puedas compartir también con todos tus amigos. Debajo del video, acuérdate escribir tus comentarios y tus peticiones de oración. Recuerda que también estamos haciendo los servicios en vivo, donde estoy orando personalmente por tu necesidad, porque este año tu milagro es mi objetivo. Así que estoy súper contenta de que este nuevo emprendimiento te bendice y ya tenemos muchos testimonios. Así que di conmigo, el próximo testimonio va a ser el mío, el tuyo va a ser el próximo testimonio. ¡Qué bueno! Sigamos estudiando entonces las promesas de sanidad. Ya estamos con el Salmo 91 y hoy quiero responderles algo muy interesante que encontré en este Salmo 91. Vamos a leer esta parte tan importante de la palabra de Dios y vamos a leer el Salmo 91, 11 y 12. Dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y vemos que Dios sigue explicando cómo va a ser esta intervención angelical. Esta intervención angelical constantemente tiene características de parte de Dios. Y ahí vemos que estos ángeles te van a acompañar en todos tus caminos. Caminos cuando vas a la escuela, cuando vas al supermercado, cuando vas a tu casa, cuando vas en auto, cuando vas en avión, cuando entras en un país y salís del país, cuando vas por inmigración. En todas partes, en todos tus caminos, ellos te van a cuidar y te van a defender. Y qué interesante saber lo que dice la palabra de Dios, que dice: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué serán esos tropiezos de piedra? Vamos a ir a la ampliación con las diferentes versiones de la Biblia para que podamos ver un poquito más lo que quiso decir ahí la palabra de Dios. Vamos conmigo entonces y sigamos esto hacia adelante. Miren, fíjese qué interesante, y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Miren aquí en la Reina Valera 1960 dice: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y en la Nueva Versión Internacional dice: con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Qué interesante, ¿no? Y claro, tropezamos con piedras. Hay algunos que son piedras de tropiezo. A veces que tropezamos con la gente y también tropezamos con nuestras decisiones. Vamos a ver ahora otra versión tan importante para que ustedes puedan ver muchas de las diferencias y la amplificación de cómo Dios nos está hablando. Fíjese aquí qué interesante en esta Nueva Traducción Viviente. Dice: te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. O sea, qué interesante esa amplificación. Y la traducción en el lenguaje actual dice: los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Muy lindo. De verdad que Dios está en cada detalle. En cada detalle, vemos que Dios está pendiente de todo lo que nos pudiera pasar. Y estos ángeles nos van a llevar en los brazos. ¡Ay, qué lindo! Un abrazo así. Nos van a llevar en los brazos. ¿Tuviste alguna vez una experiencia donde sentiste cuidado por Dios? ¿Donde hubo una intervención angelical? Yo tengo muchas. Ya les conté en mi programa anterior lo de las ruedas. Y los que no lo escucharon, pues vayan al programa anterior y revísenlo. Pero también he visto cómo Dios me ha cuidado en la carretera, cuando voy manejando y de repente hay un accidente y yo justo soy el carro de atrás, ¿no? Que pudiera ser impactado o me podría haber caído eso a mí, pero no me cayó. Y me siento protegida por Dios.
Y mira, y hace poco yo estaba saliendo de la escuela de David, buscando a mi hijo David, y adelante de mí un carro empezó a ir para atrás a toda velocidad, o sea que me iba a impactar. Y de repente yo vi que iba para atrás, y de repente como que algo lo detuvo y el carro hizo y se desvió. David y yo estábamos en ese auto y en ese momento yo dije, Señor, activo ángeles ministradores. Y aunque no los hubiera activado, los ángeles estaban ahí porque Dios estaba conmigo y Dios está conmigo y Dios está contigo. ¿Tuviste alguna experiencia donde te sentiste cuidado por Dios? Pues dale, entonces, pues básicamente activa esos ángeles ministradores que están en el Salmo 91 y en diferentes partes de la Biblia donde Dios habla de los ángeles que te defienden y te protejan. Ahora no solamente dice que te protege, sino que te van a llevar en la mano para que no tropieces. Hay gente que te han hecho tropezar en la vida y que necesitas otra vez encauzarte en tu vida, en el propósito de Dios. También Dios puede enviar un ángel que te pueda encauzar, obviamente, y si tropezaste, que te levantes y te van a cargar en sus manos. ¡Qué lindo! Muy bien, entonces sigamos con otra versión más. Fíjese qué interesante. Miren aquí, dice, te sostendrán con sus manos y evitarán que tropieces con las piedras del camino. Esa es en la nueva Biblia viva. Y dice, palabra de Dios para todos en esa versión. Dice, ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te lastime el pie. Y cuando escucho eso, ¿no? Puedo, digamos, que hacer como un resumen de cómo esos ángeles nos pueden estar cuidando. Y fíjese que todo está relacionado con los pies. Los pies son algo importante en la vida de una persona porque los pies te hacen entrar o te hacen salir. A donde van tus pies, tú vas con ellos. O sea, a donde tú decides a dónde entran tus pies. Por eso que siempre Dios habla de los caminos, de los pies, y habla mucho de los pies en toda la Biblia, porque es importante a dónde tú llevas esos pies para que entren. Y fíjense algunas cositas que puse aquí para que vean conmigo dónde estos pies muchas veces entran. Así que presten atención a lo que les voy a mostrar ahora. ¿Qué hacemos con los pies? Bueno, hay gente que hace muchas cosas con los pies. Pero bueno, básicamente les voy a decir esto. Dice, caminamos, alcanzamos, progresamos, llegamos a un lugar, salimos de un lugar, nos dan soporte. No solamente eso, que nos dan soporte, sino como les dije antes, con el pie entramos y con el pie salimos, ¿sí? Los pies nos dirigen hacia los lugares y por eso es importante qué es lo que tú haces con los pies. ¿A dónde llevas a tus pies? Algunos que los llevan a drogarse, otros los llevan a la discoteca, otros los llevan a la iglesia, otros los llevan a la universidad. ¿A dónde fueron tus pies hoy? Me lo puedes anotar ahí en los comentarios, por favor. ¿A dónde fueron tus pies hoy y a dónde van a ir esta noche? Esta noche van a ir al canal de YouTube. Esos pies preciosos, esos dedos también van a entrar en YouTube y sincronizarse con mi canal. Bueno, recuerda suscribirte, tilín, tilín, y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Mire, vamos ahora a estudiar este. Mire, te sostendrán en todos tus caminos. ¿Qué hacemos con los pies? Ya lo dije recién, con los pies caminamos, alcanzamos, progresamos, llegamos a un lugar, salimos de un lugar, nos dan soporte. Y fíjese una cosa, un versículo bíblico que habla de los pies. En la Reina Valera, en el Salmo 119, dice así, 119:5. Y ustedes sabían que el Salmo 119 es el más largo. Yo cuando le doy a estudiar a mis estudiantes, le digo, bueno, tarea, Salmo 119, estudiátelo todo por completo. Son ahí un montón de versículos bíblicos que para aprendérselo de verdad, yo no me lo sé de memoria. ¿Tú te lo sabes de memoria al Salmo 119? No sé. Bueno, escribímelo ahí en tus comentarios si te lo sabes de memoria. Y ahí vemos, mire, escuche esto, qué lindo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso está relacionado que Dios va a mandar a sus ángeles a que tu pie no tropiece en piedra. Y fíjate que dice que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que la palabra de Dios es lámpara a mis pies. Mire, les quise hacer algo bien significativo aquí.
para que puedan ver qué interesante, cómo Dios es tan específico con lo que nos quiere decir. Y fíjense esto, miren, vamos a mirar estos pies. Miren estos pies, lo que encontré aquí. Estos pies tienen una lámpara en los zapatos. Ahora sacaron unas lamparitas para que las personas cuando están haciendo ejercicio durante la noche le pongan a los pies. ¿Por qué será que inventaron esta lámpara tan chiquita para poner en los zapatos? Porque entonces podés ver paso a paso por dónde vas pisando. O sea que nuestras decisiones cortas, Dios las va a alumbrar y nos va a enviar ángeles para que nos guarden, que no tropecemos con esas piedras paso a paso de nuestra vida. Pero en este salmo también dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Son dos tipos de luces. Una luz a corto plazo, que es paso a paso, y una luz a largo plazo, que es la lumbrera. Fíjense qué interesante. Vamos aquí. Fíjense este qué linda. Ahí tienen la luz chiquitita que alumbra cada paso. Y ahora vamos a repasar el versículo bíblico. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dos tipos de luces, lo que le estaba mostrando recién. Y mire esta luz que larga, ¿no? Esta es una luz que te alumbra el camino a largo plazo. Cuando tú tomas decisiones a largo plazo, hay una luz de Dios que te va a alumbrar a tomar esa decisión. Cuando nos mudamos de ciudad, cuando vamos en un avión y tenemos que ir por un tiempo prolongado a una ciudad. Y todos estos tipos de luces que hay, dice que esa luz es la palabra de Dios. Por eso que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dice que Él es la luz del mundo. Cuando tienes a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios te alumbra. Y estos tipos de luces, una luz a corto plazo y una luz a largo plazo, la voy a poner de nuevo para que ustedes lo vean. Esta es la luz a largo plazo y esta es la luz a corto plazo que va paso a paso, ¿sí? Entonces, luz a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, regresando de nuevo al versículo bíblico, al Salmo 91, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Tu pie, esos pies tan lindos, ¿no? Hay algunos que necesitan pedicuría, algunos que necesitan zapatos nuevos, que ya tienen agujeros en los zapatos, pero todavía tus pies, algunos que no tienen pies. Algunos que no tienen pies para caminar, que los pies los tienen arriba de la cama. Así que bájate de la cama de ahí, por favor, y empezá a caminar. Y mire qué lindo la protección de Dios. Miren este versículo bíblico que les añadí también en este estudio. Dice, Jehová te guardará en tu salida tanto y tu entrada desde ahora y para siempre. Los pies tuyos te llevan a salidas y te llevan a entradas, como te dije, a la entrada de la universidad, a la salida de la universidad, a la entrada de la iglesia, a la salida de la iglesia, a la entrada de tu casa y a la salida de tu casa. Fíjate que las puertas están para entrar y para salir. Los ángeles de Dios van a estar en donde pisen tus pies y no vas a tropezar. Así que activa esa grandeza de nuestro Señor que dice que tú no vas a tropezar, sino que tu entrada y tu salida será cuidada de ahora y para siempre. Entonces, no me sobrevendrá mal, si repasamos todo el Salmo 91 que vinimos estudiando, ni plaga tocará ni mi morada, ni la morada de mis hijos, ni de las hijos de mis hijos hasta tres generaciones. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué ángeles? Todo tipo de ángeles, ¿no? Y no solamente cuántas legiones de ángeles, más de 12 legiones de ángeles mandará cerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. Los caminos que doy con mis pies en sus manos te levantarán. Te levantarán porque te pudiste haber caído. O sea, vos no levantas algo que no está caído. Si está caminando, está caminando. Pero cuando tú te caes, Dios te dice que te va a levantar. Te va a levantar y te va a mandar los ángeles de Dios para que te levanten. Yo pudiera ser que soy un ángel de Dios para tu vida, para traerte palabra y traerte la fe y levántate la fe. Y puede ser que en algún momento de parte de Dios pueda traer eso, te levante con una oración, ¿no? Y tú pudieras ser un ángel para otra persona en un momento determinado. Pero acá está hablando de unos ángeles que no son personas, ¿no? Son
espíritus ministradores que te ayudan en todo de tu camino de una forma sobrenatural. Los ángeles aparecen y desaparecen, no son seres humanos, ¿sí? Aunque podemos llamar a ciertas personas, yo le llamo a mi hijo que es como un ángel de Dios, ¿no? Pero es una persona, ¿no? Porque tiene como un simbolismo, que uno no lo dice con un simbolismo. Los ángeles de Dios aparecen y desaparecen en oportunidades de tu vida que pudieran tener una apariencia humana, pero en realidad vienen de parte de Dios con una asignación para ayudarte en cierta manera y simplemente seguir su camino. ¿Y quién los activa? Dios Padre es el que los activa, así que tú se lo tienes que pedir a Dios Padre. Pues vamos a orar, a darle gracias a Dios con este hermoso salmo que hemos aprendido hoy. Y recuerda recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, único Dios personal de tu vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Jesucristo es el acceso, es la puerta al Padre. Cuando tú tienes a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes al Dios Todopoderoso en tu corazón. Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios que murió por ti para darte vida eterna. Así que recíbelo ahora como tu Señor y Salvador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces ahora sí, vamos a orar y seguir adelante con esta hermosa oración con el Salmo 91. Gracias, Padre, te damos en este momento porque tu presencia está sobre nosotros. Señor, ninguna plaga financiera ni de salud, Señor, ninguna plaga familiar tocará nuestra morada, porque tú vas a enviar a tus ángeles ministradores que nos guarden en todos tus caminos activos. Señor, te pido que tú actives los ángeles. Dios Padre, te pido que actives los ángeles para todos aquellos que van a heredar la vida eterna y en este momento reciban una intervención tuya sobrenatural. Te doy gracias, Dios, porque no hay nada imposible para ti. Y tanto la entrada como la salida, Señor, como el norte, como el sur, como el este y el oeste de cada vida, será cuidado por ángeles ministradores tuyos que han sido ya designados para ayudarnos, aquellos que vamos a heredar la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, espero que te haya gustado este programa de hoy y puedas compartirlo con todos tus amigos. Share, 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 share. Eso significa que lo compartas. Share con todos tus amigos. Ay, estoy hecha una americana. Bueno, mis amados, compártelo con todos tus amigos y obviamente suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita, tilín, 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 y dale like al video. A ver cuántas personas pasaron por el video y le dieron like. Obviamente, escribe tus peticiones de oración. Acuérdate que estoy saliendo en vivo, orando por tu necesidad. Y entonces, conéctate para que puedas recibir la suscripción, el email que manda YouTube para avisarte de cuándo voy a estar en vivo. También acuérdate de bajar mi libro en Amazon, por favor, Mujeres de Poder. Y el otro libro sobre autismo, Hijo Mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas, para que estés bien comunicado. Pronto va a estar subiendo un libro nuevo mío y otro libro más. Durante todo este año vamos a estar subiendo nuevos materiales, así que y nuevas canciones y nuevas producciones para poder bendecir tu vida. Recuerda, este año tu milagro es mi objetivo. Bueno, Silvana Armentano se despide a ustedes a nuestro próximo programa y espero que la pases súper archi bendecido. Amén. Nos vemos.